está prácticamente ningún autor de los últimos años, así que ahora todavía media luz en el teatro, guardamos silencio para no perder detalle del repertorio de esta comparsa. Presentación de los gatos, gatos callejeros, qué buenas, qué buenas voces y cómo escriben estos muchachos. Esos, como digo, he dicho antes, en el micrófono cerrado, esto se comenta solo, ¿no? Es que lo tiene todo, musicalidad, afinación. Si el año pasado ya tenían. Exacto, el año pasado ya tenían a Zeus y a Julián cantando como contralto, ahora encima añaden a Arturito, Arturo. De Barbate, pues fíjate. Y que lo tiene todo bien conjuntado. O sea, este año el director de la agrupación es Pedro Campos, Pedrito, el punteado. Pedrito, el punteado. Ajá. Ahí lo ven ahora en el. En a ver el centro. Si nos van a escuchar. Esperemos, porque. Esto es lo malo de todo esto. Porque muchas veces. Hay gente que viene con ánimo de animar a su agrupación con todo el corazón y lo que lo hace es estropearlo muchas veces. Pero una vez que empieza.
Carapapa, David y Javier Márquez Mateo, los hermanos Carapapa, hijos del Carapapa. Es muy difícil identificarlos, ¿eh? A cualquiera, están muy bien caracterizados. ¿Con quién? Agradecido, ¿no? Y se lo debían al público porque el público el año pasado le demostró mucho cariño, lo apoyaron en lo que parece un momento difícil, aunque después en el escenario no se notó, ¿no? Porque recordemos pues, que gran parte del grupo de los Duendes Colorados sí. abandonaron la comparsa prácticamente a un sí. mes del inicio de la del concurso oficial de agrupaciones del año pasado, que la mayoría están ahora en la comparsa de que presenta Quique Remolino, que cantaron el otro día los Válidos. Pues la verdad es que el paso es precioso, ¿eh? Es precioso. Tiene... La verdad que la irrupción de los hermanos Carapapa en la comparsa, como tú bien decías, Manolito, fue un auténtico torbellino. Ellos tuvieron una pequeña aproximación primero escribiéndole al grupo de Subiela con la cuadrilla. Al año siguiente volvió Tino, que presentaron la salida, si no me equivoco, con Luis Ripo. Un año antes, sí. Como de callejero. Exacto. Sí. Ellos habían estado exactamente en esa comparsa. Yo siempre pensaba que yo era más comparsita que el chirigotero. Siempre me han parecido, porque como cuando hacían chirigota, se notaba sin torremar a su comparsa. Con el pelo blanco, y aunque te arrepintiera ya se te hizo tarde, por más que te arrodilles y viva rezando, no habrá ningún milagro ni Dios.
que te salve. No merece tu nombre, hermana Sor María, ese bendito nombre, ¿quién te lo pondría? Quisiste ser cigüeña para algunas madres que querían ser madres, pero no podían. Tú eras solo un buitre traicionero que rondaba por los nidos, robando los bebés recién nacidos. Te debieron poner sola limaña, nunca diste a luz, no te dolieron las entrañas. Y como te casaste con un crucifijo, no sabrán tu vida lo que fue de un hijo. Ese hábito en el que te escondes, en tu caso solo es un disfraz. Lo que hiciste tú no tiene nombre, pasen 30 años, pasen 30 siglos, pase una eternidad. Esos niños que un día con tu garra cambiaste de cuna, hoy son hombres, son los que te sientan ante un tribunal. Y esas madres a las que le diste el beso de juda, solo quieren que se haga justicia y saber la verdad. Ponle fin a su agonía, hermana Sor María, rompe tu silencio, no sea cobarde, que aunque sea una anciana con el pelo blanco, tú eres el demonio. Tú eres el demonio con nombre de madre. Manuel. Contundente. A ver, un tema delicado y lo han tocado bien. Lo han tocado bien porque se podían decir cosas peores y ellos no han sobrepasado las rayas. La verdad que demuestran que en el Estado de Derecho afortunadamente podemos confiar en la justicia. Hace sí, dos señor. Años con Los Muñecos también cantaron un paso doble dedicado a los bebés robados, pero desde sí. la óptica, desde la visión de una abuela que había raptado, había robado, había aceptado el robo de ese nieto. Y ahora, dos años más tarde, ya hay un nombre y apellido. Ajá. Que al menos presuntamente parece que es uno de los culpables. Está bien, construido el paso doble. Son temas que si se tocaran desde un punto de vista chirigotero, sería mucho más borde y caeríamos casi en el insulto. Y ellos lo han sido llamado muy bien. El paso doble es muy bonito musicalmente. Muy bonito. ¿Eh? Yo recuerdo ya también los pasodobles de su última chirigota, las de Pepe Botella, Vámonos con ella, sí. Don Quijote, sí, Conservante, sí. Colorante. ¿Eh? Eran una maravilla musicalmente. Tiene tintes clásicos. Sí, un paso siempre clásico, sido, claro. Clásico de comparsa, tiene tintes clásicos y además muy encantado. Se entiende perfectamente, muy bien vocalizado, que quizás sea lo más importante. Y lo de Pedro Campo. Hay gente que no se entiende las letras. Una concejala más caliente que una llama y no se le ocurrió otra cosa que ponerse el móvil por delante y le mandó un vídeo a su amante haciéndose una gustosa. Este por error casi en el acto lo mandó a todos sus contactos de la A hasta la V. Eso ya corrió como una mecha hasta que llegó el gracioso y lo colgó en el YouTube. Yo sin querer por internet he visto el vídeo que no es apto para niños y a mi madre ha marcado. Vaya la mierda, el cucortico, el pacori, el perico, eso sí que es un punteado. El vídeo rabe un debate que había ya sobre los punteos, porque hay quien dice que suena mejor con la púa que con los dedos. No se sabe quién ha sido el que la ha colgado, este es un caso lleno de dudas. Lo único que está claro es que el marido tiene dos cuernos de envergadura. Empiezan a hacerse viejos los huesos de un gato que no tenía esta noche ganas de pelear. Y he llegado hasta un teatro saltando por las azoteas cuando duermo en su tejado. Yo no sé lo que me pasa. Sueño que he vivido siete días y que he cantado aquel con siete compadres. Una noche el guarda de una cárcel del tirón empezó a acostarse viendo un gato sospechoso que
llevaba puesta una alforja con tabaco, con panoa y con tres brocas de ocho. Pero el gato consiguió escaparse y cuando volvió a colarse ya lo estaban esperando. Y le registraron los bolsillos, lo cogieron con un kilo de whiskas de contrabando. Con cocaína, con una piedra de grifa, un martillo, un cortapisa y con un cordón de oro. Su foto bien, un suplemento, lo reconocí al momento, es mi primo de Cerro Moro. Le dijeron que cantara durante un duro interrogatorio y con la mano en el pecho cantó de los gatos todo repertorio. Y ahora que lo estoy pensando, como ese guardia se dijo puta que le ha colgado, me voy a tener que cagar lo muerto mi primo, como yo te he descalificado. Que no tenía noche ganas de pelea y llenaba hasta un teatro saltando por las azoteas. Cuando duermo en su tejado, yo no sé lo que me pasa. Sueño que vivió siete vidas y que le cantaba acá y con siete comparsas. Qué simpáticos cuplés y qué bonito estribillo. Sí, sí, y tocando el tema tan de moda esta de que... dado ahora a los chavales esto para joder a todo el mundo. Se ha creado una, también un debate entre sobre todo los foros sociales, porque ha habido una filtración de la presentación de esta comparsa, al igual que ocurrió con uno de los pasadores de Juan Carlos Aragón. Eso no es aficionado a esto. Eso es tener malas ideas, porque es que te carga el trabajo de 12 hombres, que luego de 15 hombres con lo están diciendo ellos. Y haciendo... sobre todo que abre las puertas de tu casa para un ensayo general y te traicionan así, ¿no? Es que no son amigos tuyos. Que no se me pase por alto decir que es impresionante cómo han ganado las agrupaciones, las comparsas, en lo que es instrumentación, ¿eh? A partir de que hayan entrado gente como este hombre Pedro, ¿no? Pedro, sí, Pedro. Que sí. Parece que él tiene que tener como 14, 15 dedos en la mano. antes se llevaban punteados y cosas de estas, pero quizás no hasta el límite, no hasta el límite, y la gente ya está buscando. Pedro, además, buscando. En el primer couple hacían referencia a ese matiz, que puntea con los dedos y no con púa, ¿no? Sí, como los flamencos, como puntean los flamencos. Lo que hace enriquecerlo todo mucho más, ¿eh? Y es impresionante los planos que nos han ofrecido los compañeros del punteado del paso doble, porque cómo va cambiando además y a una rapidez impresionante, vamos, la rapidez. Bueno, y nos tienen que salir los números con respecto a la comparsa que ha sacado Carapapa, que dice que son siete. Siete comparsas. Nos falta esa primera a la que tú hacías referencia. Creo que pero creo que sí salió hoy. ¿Eh? Yo creo que ellos iban ahí. A lo mejor me estoy equivocando. Yo creo que se llamaban los callejeros, los esquinas, la esquinita. Una ronda así, me ve. Iban con los... Vamos a buscarlo. No sé si es verdad o es pues una leyenda urbana, eso de que los gatos tengan siete vidas. Así que por si acaso esta se me acaba, vivo como si fuera el último día. Sin mucho que ganar y nada que perder, me siento un visero hoy, porque no es lo que tengo, es lo que soy. Si puedo me como el lomo y si no las espinas. Siempre me acuerdo con la conciencia tranquila. Para mí la suerte es vivir un día más, porque hoy la calle está muy dura. Con la puta crisis ahora tengo que esperar a que sea el hombre el primero que rebuque la basura. La cosa está criminal y eso no lo arregla nadie. Más embargo, desahucio, familia entera tirada en la calle. ¿Dónde vamos a llegar? Me pregunto, compañero, si cada vez más humanos que viven como los gatos, como los gatos callejeros. Recorten sanidad, pensiones congeladas y el despido abaratado. En vuestra sociedad, hasta el más tonto ya sabe que hay gato encerrado. Y que os dan gato por liebre al llegar las elecciones. Va a pegarse 4 años como gato panza arriba, aferrado a sus sillones. Recorten educación, más privatización, las carreras para los ricos. Los alumnos sin maestro, los maestros.
maestro sin contrato, de gafar a cuatro dados y los hijos de los pobres más borridos. Empresa con trabajadores a precio de saldo. Empresarios que saben que de noche todos los gatos son pardos. Y enfrente uno caricado que no es ni la sombra de un sindicato y que no tiene cojones de ponerle el cascabel al gato. Concejales de todos los partidos que tienen muy bien aprendido. Sardina que se lleva el gato no vuelve al plato. Banqueros que saben que gato con guante no caza ratones. Por eso se quitan los guantes, se ponen la bota y se llevan los millones. Ya solo queda la calle para que griten. Esto es un atraco, pero al pueblo al parecer la comió la lengua el gato. Del callejón, ojito que esa gata es para mí, la vuelo y me palpita el corazón, por su culpa la cabeza yo perdí, porque tú tenías que ser de la calle y en la calle te encontré, tu cuerpo color canela y ese puntito de fiera. Sabes que me pone así es, tú ya sabes quién soy yo. Hacemos tú y yo esa mezcla de ternura, de locura y la más pura perversión. Una y otra vez, devorando los amores. Eres gata callejera, tú también eres candela. Y cuando muera la noche, abrázame con tu padre. Con la lengua me repaso, me maqueo, me pongo como un señor. Y a curar por la ciudad, con mi lobo, porque fíjate qué plan. Con el agua yo me llevo regular, y sus calles todas te llevan al mar. Yo nací en una ciudad, y no entiendo otra manera de vivir. Tenga cien razones para llorar, siempre encuentra siempre una para reír. Si la vida me enseñó que nunca estaré, y lo que no haga por ti no lo hace nadie. Por favor, escucha el consejo de este gato, por la amarga de la calle. Araña por tu tierra, por tu casa, por tu gente. Araña si te niegan y te roban tu futuro. Araña por tu sangre. Saca los dientes, araña, si estás viendo que te quita lo que es tuyo, araña.
gatos callejeros que despiden esta primera parte de la función.